parece sumamente interesante, una manera de incitar a la lectura a los estudiantes en esa edad en que la lectura arraiga verdaderamente en una persona y pasa a formar parte de su vida. Creo que además este proyecto acerca la literatura de la fotografía, una idea muy interesante, creativa, estimulante para los jóvenes, y creo que es una aventura instructiva ese cotejo que han tenido que hacer entre un texto literario y la realidad que lo inspira. Miraflores es uno de los barrios de Lima que ha inspirado a muchos escritores. Yo soy desde luego uno de ellos, pero no el primero ni el último. Es un barrio en el que han vivido muchos escritores de mi generación, de las generaciones anteriores, y seguramente uno de los lugares de Lima que tiene superpuesto sobre él una rica, una muy frondosa selva literaria. Ojalá este magnífico concurso tenga una continuidad, que no desaparezca con este primer año de vida, sino que continúe y siga estimulando a los jóvenes estudiantes miraflorinos a hacer ese cotejo entretenido, a vivir esa aventura que es esa confrontación entre la realidad y los libros, las historias que ha inspirado. Nada más, termino felicitando a todos quienes han participado en este concurso y muy especialmente, por supuesto, a los ganadores, también a todos los colegios y los profesores que han incitado a los alumnos a participar y a la Municipalidad de Miraflores por haber auspiciado esta magnífica iniciativa cultural. Muchas gracias. ¿Qué quisimos hacer nosotros con este concurso? Sin duda, promocionar la lectura, hacer que la gente pueda leer, acercarse a la fantasía de los libros de Mario Vargas Llosa, pero también lo que buscábamos era incentivar la creatividad en las personas. Estas fórmulas no las inventamos nosotros, sino tenemos que decir, fueron inventadas por Claudia y recreadas por la Municipalidad de Miraflores. Promovimos también que los jóvenes miraflorinos conozcan sus espacios a través de la literatura, a través de la fantasía, a través del sueño. Y que además no solamente conozcan estos espacios, sino que se apropien de los mismos y que al apropiarse de ellos los quieran como nosotros siempre hemos deseado que todas las personas que viven en Miraflores quieran profundamente cada rincón del distrito. Con esto también logramos rendir un homenaje a una persona muy valiosa para el Perú, como es el doctor Mario Vargas Llosa, Nobel de la Literatura. Gracias a este esfuerzo común pudimos tener este concurso tan valioso y hoy poder decir misión cumplida en este primer año. Como dijo el doctor Mario Vargas Llosa, que sean muchos años más de vida para este concurso de generación de creatividad. Muchísimas gracias.